Muchas veces vemos cómo todo el trabajo de una película se viene abajo cuando un crítico utiliza media página de un periódico o un blog para criticar justamente la película. Pero siempre nos preguntamos en qué se basa. Por eso hoy busco la voz autorizada de quien sí sabe de eso. Y me encuentro junto a Alfonso Quiñones. Muchas gracias, por aceptar mi invitación, de verdad que sí. Para mí es un honor. Un honor porque que tú me entrevistes a mí quiere decir que voy significando algo. ¿Qué se requiere para ser un crítico de cine? Ante todo, yo pienso que se necesita mucha ética. Hay que tener ética y hay que tener conocimientos. Si usted es apenas un cinéfilo, eso no quiere decir que usted sea un especialista en cine. Que usted haya visto muchas películas y que sepa los nombres de los directores y de los actores, eso no quiere decir que usted sea crítico de cine. Si usted quiere meterse a crítico, usted lo primero que tiene que hacer, además de ver películas, es estudiar. Estudiar cine en serio, profundamente, estudiar la teoría cinematográfica, estudiar cada uno de los acápites que tienen que ver con una película. Tú tienes que saber de iluminación, tienes que saber de fotografía, tienes que saber de arquitectura, de música, incluso de actuación. El guión, elementos guión. Fundamentales del guión. Es que, a ver, una película sin guión no es película. Por supuesto. O sea, entonces, cuando tú lees las críticas, se tiene en cuenta los movimientos de cámara que tienen su propia lectura, incluso los colores. Todo tiene que tener un porqué, todo tiene que estar cinematográficamente argumentado. Y justificado. Justificado. Y realmente uno lamentablemente ve mucha gente metido a crítico que a partir de que le gusta o no, que es una cuestión muy subjetiva, una película, pues ya acaban con ella. De eso quería hablarte. Para mí, en mi opinión, el buen crítico es aquel primero que no esté en venta. En segundo lugar, que sabe poner sus sentimientos personales, su empatía a un lado. Y va a hacer un análisis objetivo de una obra. Lógico. Si a ti te gusta o no una película, eso es una cuestión aparte. A ti puede no gustarte una película, pero tú puedes reconocer que es una buena película. Tú puedes reconocer que el guión tiene valores por los distintos planos narrativos que trata, por el tratamiento de los personajes, por la psicología de esos personajes, cómo está desarrollada. Tú puedes valorar en una película la fotografía que de pronto te sorprende. Las obras de arte tienen su tiempo. A veces no son bien comprendidas en determinado momento y al cabo de los años adquieren un valor fabuloso. ¿Cuál es tu opinión sobre el cine dominicano? Yo creo que es un cine, al principio decía que era un cine nonato. Yo lo llamaba el cine nonato, porque era un cine que producía cosas que morían la mayoría de las veces antes de nacer. Yo creo que ya estamos asistiendo a un momento mucho más definitivo de qué cosa, por dónde se va viendo el camino del cine dominicano. Por ejemplo, en los documentales hay un lenguaje ya que donde tú te da avisos de qué cosa es el documental dominicano. ¿Cuál es la crítica que más trabajo te ha costado hacer? Sin que la gente lo sepa, he participado en el devenir de una película u otra y me ha costado trabajo escribir sobre esa película, pero al final lo he hecho. Al final lo he hecho y he tratado de ser lo más honesto posible. Porque a mí lo que me interesa, a fin de cuentas, es que el cine dominicano sea de calidad. Y toda obra de arte nos enriquece a todos. Se nota, porque no respondiste a mi pregunta. ¿De qué, según tu opinión, adolece el cine dominicano? De exceso de televisión. O sea, hay un exceso de televisión en el cine dominicano, llevado a la gran pantalla. Llevado a la gran pantalla.
que le ha hecho mucho daño. O sea, le llamamos película por hacerle un favor. Pero realmente no son películas. Son prácticas que dañan la ley de cine y dañan el devenir del cine dominicano. Creo que adolece desde el punto de vista técnico, ya hablando cinematográficamente, creo que adolece de que los cineastas dominicanos, no todos, quizás alguno de ellos, pues se pongan a ver buen cine. Yo creo, y desde mi punto de vista, claro, que uno de los elementos fundamentales es que no se está tomando en cuenta el escoger un guionista. El guionista no nace, el guionista se hace con estudio, se hace con conocimiento. Entonces es por eso que a veces tú dices, la historia no es mala, fíjate. Claro. Los personajes están bien, pero en el centro de la película se perdió el interés. A los 10 minutos, a los 15 minutos, porque no hay una estructura dramática que soporte la película. Entonces, no se puede inventar un guionista. No se puede decir que soy guionista sin serlo. Tú tienes toda la razón. El guión es lo fundamental de una película. Es decir, es la zapata desde la cual tú levantas el edificio de la película. Sin el guión no hay nada. Por supuesto. Yo doy por un hecho de que hacen falta buenos guionistas, que es lo que más adolece el cine dominicano. La mayoría de las películas que se hacen, incluso las buenas películas que se han hecho, en algún momento tú ves que caen. Y casi todas en el final. Tiene que haber un happy end siempre. Tiene que... Un mensaje. El cine es entretenimiento, el cine es espectáculo. Si tú eres capaz de lograr eso, de darlo a través de acciones, bienvenido. Una de las cosas que sí creo es que ustedes, los críticos de cine, tienen un gran reto. Y es impulsar a crecer el cine dominicano, no destruirlo con una crítica. Mira, que eso pasa mucho. Yo pienso algo sobre la crítica, y volviendo a la crítica. Yo pienso que realmente no hacemos crítica. No hacemos crítica. La mayoría de las veces somos o erráticamente incisivos y desastrosos, o somos demasiado benévolos. Y no nos vamos, o sea, o no llegamos o nos pasamos. No estamos en el centro. Y me incluyo entre eso. Yo creo que tenemos que ir a una cosa fundamental que le falta al cine dominicano y de lo cual no hemos hablado. El público. Hay que crear ese público. Es decir, falta ver buen cine y falta crear el público que llene las salas de buen cine y que le exija a los cineastas hacer buen cine. Eso no se hace de un día para otro. Yo creo que es más fácil, y lo decía cuando tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los grandes, a Fernando Báez, que es más fácil caminar los caminos ya trillados. Y en la crítica pasa eso. Es decir, hablamos de comedia y es más fácil criticar la comedia que un cine de autor. ¿Tú no crees que sea también una responsabilidad de ustedes, los críticos, ir educando al público? Claro que sí. Y no solo de los críticos, es del Estado también. Porque el Estado tiene una ley que es una ley fabulosa. Es una ley que se la envidian los cineastas cubanos que llevan tantos años haciendo buen cine y se la envidian. Solo que falta, desde esa propia ley de cine, ayudar a crear al público. Y eso hace falta aquí, que los críticos pues enseñen desde la televisión, que es un medio masivo, a ver buen cine, y también a través de los medios impresos. Pero ojo, críticos. Exacto. No metidos a críticos, porque los metidos a críticos por lo general lo que hacen es mucho daño. Yo creo que esa educación también tiene que venir desde la casa. Vemos en la premier de una película cómo un crítico empieza prácticamente a vocear dentro del cine. ¡Ja! ¡Mira esto! ¡Pero mira aquello! ¿Y quién se lo va a creer? Entonces,
Señor, si no, usted eso no es crítico. Bueno, si eso no es un crítico, si es un imbécil con entusiasmo revolucionario. Es un imbécil que va al cine con entusiasmo revolucionario y se le sale ese entusiasmo y esa laraca, porque el crítico se cae a la boca. Después que tú viste la película, tú tienes que empezar a rumiarla por dentro y a desmenuzarla y a tratar de encontrar, primero que todo, lo bueno que tiene la película. Y después, los defectos que puede tener la película. Y después, ¿qué tú hubieras hecho? Ponerte en el papel del director y de los actores y decir, yo hubiera hecho esto así, de esta manera, y a lo mejor hubiera sido mejor o no. El papel de la crítica es criticar. E impulsar. Y tratar de que eso, de proponer modelos a seguir. Que ojo, tampoco tú tienes la verdad absoluta. Nunca tienes la verdad absoluta, porque eres tú solo. Tú dices algo que me parece muy interesante. Tú dices que el crítico tiene que tener en cuenta lo bueno y lo malo. Yo creo que todo en la vida tiene un lado bueno y un lado malo. Claro. Hasta de los peores momentos, claro. Como es el Holocausto, han salido grandes historias. Claro. Cuando yo leo una crítica hecha a medias, que todo es, esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo. Cuéntame tú que mira, esa es tu yo profesión. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué se busca con eso? Yo creo que los críticos, cada cual es un mundo, cada cual sabe lo que tiene que hacer y sabe hasta dónde es capaz de dar. El que no es buena persona no es buen crítico. El crítico que no tenga buen corazón y que diga que todo es malo, que todo es absolutamente malo, que todo es catastróficamente malo, no es buen crítico, no es crítico. Si pudieras dedicarle unas palabras al público dominicano que va a las salas de cine, ¿qué les dirías? Les diría que sería muy bueno que aprendieran a abrir sus conocimientos hacia otros tipos de cine, que no sea solo la comedia. Por ejemplo, aquí se están haciendo excelentes documentales, aquí se están haciendo ya dramas interesantes, como por ejemplo Flor de Azúcar. Es una película bastante bien realizada, con unos valores, sobre todo cinematográficos, desde el punto de vista de la fotografía, que yo destacaría pues, de una manera primordial. El propio guión, el tratamiento del guión, cómo coger esa historia original de Juan Bosch y darle una versión, un tratamiento que no es lineal, que no es exacto, sino hacer de eso una inspiración. ¿Y cómo tú te atreves con los guardias de Trujillo? ¿Cómo está esto? Tú capaz, tú atrévete a esto, a cruzar para acá, ¿eh? ¿Ustedes no tienen miedo? ¿No, papi? ¿No tienen miedo ustedes? ¿Eh? La foi. La fe, bonje. ¿Bonje? Bonje. En Dios. Está bien. Venga, suban. Y hay otras películas que están surgiendo que realmente vale la pena ver, con los cuales ya tú incluso puedes hacer un ciclo de cine dominicano en cualquier país del mundo por ahí. Pero les recomendaría que vean buen cine y que vean todo tipo de películas y que vayan, acudan sobre todo a los dramas, acudan a los documentales, respalden el cine dominicano y ustedes se sentirán cada vez más orgullosos de este... de esta manifestación artística que está teniendo un desarrollo tremendo y que yo auguro que dentro de unos 10, 15 años va a ser una de las más importantes quizás de América Latina. Quiñones, muchísimas gracias de verdad por ser parte de este espacio. Gracias a ti, mi vida, gracias y invítame otra vez, que me encantó. Ah, cuando quieras.